tampoco debe ser pronunciada. No es ninguna broma, es una directriz del Partido Popular y hemos tenido en exclusiva acceso a esa circular. Este es el correo electrónico que alguien de confianza del director general de la vivienda, Isidro Javier Zapata, del gobierno de María Dolores de Cospedal, ha enviado a todos los organismos de la consejería. Se trata de un curioso juego de palabras, como si de una palabra dos se tratase, pretende cambiar el significado, cambiando la forma para, en definitiva, decir lo mismo. Exige palabras menos contundentes para un acto como el del desahucio, que es contundente en sí mismo, y ordena que se omita la palabra. Palabra en cuestión, repitamos, desahucio de la información que envían a las familias cuando se va a proceder a él. Pero hay otras palabras también prohibidas. Desalojo, alzamiento y pérdida o privación de su vivienda. ¿Y por cuál la sustituyen? Pues en este caso las frases elegidas son eufemismos. Atentos. Que la deuda no prescribirá o usted seguirá siendo adeudor de la administración o el impago producirá todos los efectos previstos por la normativa. Y ni rastro de ningún término que haga alusión a nada que signifique sacar a alguien de su vivienda por la fuerza. Y avisa en mayúsculas. Id modificando, retocando los modelos o formularios que utilizáis. Para terminar diciendo... Evidentemente, esto no afecta a los ocupas. Las respuestas en las redes sociales no se han hecho esperar. En Twitter, la plataforma de afectados por las hipotecas en distintas provincias respondían así. Hola, María Dolores Cospedal. Tenemos algunas variantes por si no quieres decir desahucio, crimen, genocidio financiero. Significado de auciar, esperanzar o dar confianza. Desahuciar, quitar toda esperanza. Ada Colau, presidenta de la plataforma Stop Desahucios, decía... Cospedal, la palabra desahucio no cabe en vuestros sobres. ¿Dónde la vas a esconder? El PP confunde garantizar derechos, parar los desahucios y prohíbe la palabra desahucio. No cambia el sentido de sus actos. Siguen desahuciando, siguen con su masacre. Y es que ya lo decía un poeta, se tienden a poner palabras allí donde faltan ideas.